La escritora norteamericana Kathy Reichs dijo: la violencia hiere el cuerpo y el alma del que la ejecuta, del que la sufre y de los que lloran. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Mira que hacemos adelantos los seres humanos en tantas áreas de la vida. Y en esta, que es tan básica y fundamental, porque tiene que ver con las relaciones intrahumanas, no adelantamos nada. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ayúdame, por favor, a que mi hermano se quede conmigo. Por favor, denos la oportunidad de estar con el niño. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Yarismar, tú eres la demandante de este caso. Descríbeme quiénes son Karina y Carlos y dime qué exiges. ¿Por qué los demandas y qué exiges para resolver este caso? Carlos es mi padrastro y ella es mi mamá. Son dos psicópatas, son dos borrachos. Ellos perdóname, son dos abusivos. Mija, perdóname, mija, pero disculpa, más que estoy respeto, hablando con la doctora. Favor. Soy y tu yo, madre. Y yo exijo que, por favor, el niño se quede conmigo porque está sufriendo demasiado mi hermano. Que se quede conmigo porque al lado de ella lo que está pasando son necesidades, porque ella necesita un padre, de una madre, y ninguno es. Ok. ¿Qué edad tiene tu hermano? 9 años. Y tú dices que se quede contigo, o sea, él está contigo ahora. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que está contigo? Hace 5 meses. Hace 5 meses que el niño está viviendo contigo. Sí. Muy bien. ¿Tú viviste alguna vez con ellos dos? Claro. Ellos empezaron una relación cuando yo tenía 12 años. 12. Y desde que empezaron, fue desmejorando todo. Sí, pero ellos eran unos abusivos, ellos siempre estaban discutiendo, ellos formaban un revolú donde fuera. Fuera así, en mi fiesta de 15 años, ellos se enredaron, salieron de ahí y se enredaron en el carro. A golpes. O sea, a golpes. Eso fue cantazo, él la ahorcado. Ya nosotros hemos cambiado. No, es que no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, ella lo ha ahorcado, ella lo ha apuñalado. ¿Ella lo ha apuñalado frente, a él? Sí, al frente mío cuando yo era una niña. ¿Qué sucede? Estas personas tenían al niño. Entonces, pasaron ciertas situaciones y por eso lo tengo yo. Explícame qué fue lo que pasó que tú tienes a ese niño contigo. Mira, doctora, yo no quiero que ellos estén juntos porque, o sea, el niño con ellos porque de verdad que el nene está sufriendo mucho, mucho. El nene está en peligro. O sea, ellos discutiendo, ellos se ocupan, ella es más mujer que madre, para empezar por ahí. Dime esto, él no es el padre del niño biológico. Ah, es mi padrastro. Él es el padre biológico del niño, pero es tu padrastro. Sí. ¿A qué edad te fuiste tú de casa de tu madre? Yo vivía con ellos. ¿Hasta qué edad? Hasta que pasó el suceso que le voy a contar ahora. Yo estaba en casa de mi pareja, que es con quien estamos viviendo actualmente el niño y yo, y a mí me llamaron de que estaban pasando situaciones, se escuchaban los gritos, los vecinos estaban afuera. Y aquí ellos estaban enredados. Y o sea, cuando tú llegas a casa de tu madre. Yo llego. Ajá. Y cuando yo voy de camino, empieza a incendiarse la casa. Se incendió. Y yo entro a la casa, agarro al nene, porque ni tan siquiera fueron para coger al niño y sacarlo. No, ellos siguieron discutiendo, se salieron. Estamos viendo imágenes, o sea, ellos peleando fuera de la casa. Mira para allá. Y la casa quemándose, el niño dentro de la casa. Mi y ellos ocupados de la pelea, no del niño dentro de la casa. Ajá, ellos están, porque siempre es así, siempre es así. Ellos pelean, se preocupan por ellos, no se preocupan por el niño. El niño tenía malas calificaciones, ahora mismo el niño está bien. ¿Qué okay. sucede? Nosotros quedamos en un mutuo acuerdo donde yo me iba a llevar al niño cuando pasó el suceso de la casa. Acuerdo que no está cumpliendo. Un acuerdo, disculpa que estoy hablando con la doctora. Un acuerdo el que niño, era un mes. El niño y pasado se iba 5 meses. Conmigo, ajá. El niño se va a ir conmigo. Y después cuando ellos se estabilizaran, pues entonces se iba a ir con ellos. ¿Qué sucede? Al pasar del tiempo, ellos estaban buscando, buscando, llamando, yendo a la escuela del niño, y el niño, en vez de correr hacia sus padres, el niño corría hacia adentro de la escuela y se metía al baño llorando. Fue para mí. Mira, ese es el video de cuando ellos iban a casa de mi pareja. Me voy a tumbar si no la abres. No nos permitías entrar, no nos contestabas. El niño no quiere verlos. No nos dejaban verlos. No, es que yo no quiero verlos. Es que ustedes doctora, se encargaron de que el niño... Queremos que nos ayude. No. Que nos ayude. El niño está en peligro, doctora. Y el niño estaba detrás de la puerta llorando y tapándose los oídos desesperado porque no quería verlos. Me decía, por favor, hermana, quédate conmigo, por favor, no me dejes con ellos. Y yo como, ¿qué voy a hacer? Okay. Yo no.
¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 20, 22 años. 22 años. Sí. ¿Y tu pareja qué edad tiene? 21. 21 años. ¿Y qué van a hacer dos muchachas? Son dos muchachas, ¿correcto? De estas edades tan cortas, con un niño de 9 años que está traumado, que está afectado. Pero es que eso, a eso iba. Realmente después que ellos salieron de su vida, el niño tiene buenas calificaciones, el niño interactúa con otros niños, el muchacho estudia con mi pareja, mi pareja lo ayuda. Yo lo busco a la escuela o sea, me estás diciendo que el niño ahora tiene una vida estable. Porque no tiene miedo, porque no hay discusiones, no hay peleas. Estructurada, no se siente con miedo, se siente protegido, no está en peligro. ¿Qué sucede? Cuando pasa esa situación en que el niño ve que los papás están ahí, el niño va a donde mí llorando, porque ese día él no comió, él no quiso comer, yo estaba bien. Por favor, él me pidió por favor que dormir conmigo. Y yo le dije, pues vente. ¿Qué pasa? Él llorando me dice, mira, encontré en Facebook un video y yo tengo mucho miedo a que esto sea lo que pase porque lo veo venir, ¿entiendes? El niño llorando, o sea, que no quiere volver con sus padres, me enseña un audio que quisiera que lo escuchara porque de verdad ¿De qué es el audio? El audio es de un niño en una situación de violencia. Ok, o sea, tu mismo hermanito está prestándole atención a eventos de otros niños que también sufren en hogares donde hay violencia doméstica. Es lo que me estás diciendo. Él lo buscó, ¿entiendes? ¿Sabes? Él estaba bien antes de que pasara esto. Ok, perfecto. Y estamos hablando de un niño de 9 años. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta escuchamos el audio que tu hermanito te presentó y luego responden ellos a esta demanda. Regresamos enseguida. Ese audio para poderlo escuchar. ¿Aló? ¿Aló? No, ese niño está atormentado. No, ese niño está atormentado. Caso cerrado. Yarismar demanda a su mamá Karina y su padrastro Carlos. Ella exige que su hermanito de 9 años, que hace 5 meses está viviendo con ella y su pareja, se quede viviendo con ella. Ella, en otras palabras, está pidiendo la custodia de su hermanito de 9 años. Considera que el niño está en peligro y que mejor está viviendo con ella y su pareja que con los padres. El niño está tan preocupado con esta violencia, este ambiente de terror que él vive, que entre las cosas que le dice a la hermana, le dice, yo encontré un audio en el internet que te quiero que tú oigas, y tú me trajiste ese audio para poderlo escuchar. Vamos a escucharlo para ver en qué estado mental, en qué condición mental está este niño de 9 años. Señor director. Ok, ya. Doctor, ¿usted puede entender? No, ese niño está atormentado. No, ese niño está atormentado. Ese niño está sumamente. La preocupación que yo tengo, el nene sufre, okay. El nene está nosotros mal. Hemos cambiado. Ok, pero okay. Ya. Okay. Son 10 okay. años. Ya, ok. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? Nosotros tuvimos 10 años casados. Después que pasó el incendio. Pero en estos momentos estamos separados. Estamos separados en estos momentos. Pero no divorciados. O sea, no. Están separados de cuerpo, pero siguen casados. Pero sí, van a volver como siempre. Perfecto. Momento.
Ok, ¿ustedes reconocen que tienen un problema de violencia doméstica? Sí, doctora, sí, yo no niego nada de lo que ha ocurrido. Yo sí sé que le hice daño a ella, sé que le he hecho daño a mi hijo. Yo estoy arrepentida. Pero en estos momentos, doctora, yo estoy tratando de mejorar mi manera de ser. Yo estoy yendo tomando clases de control de ira, estoy yendo visitas de Alcohólicos Anónimos casi todos los días. Porque tienes un problema de alcoholismo. Tengo un problema de alcoholismo. Sí fui violento, no lo niego, pero quiero cambiar. Y yo quiero tener la oportunidad de demostrarle a ella. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. De que puedo cambiar. Danos la oportunidad. Es que tú no puedes. ¿Cuánto tiempo tienes que el niño? Un momento. ¿Cuánto tiempo tienes que no has bebido alcohol? 73 días llevo sobrio, gracias a Dios. ¿Cuántas veces antes has intentado dejar el alcohol? En verdad, nunca lo había intentado antes. No de esta manera, nunca lo había logrado, como lo he logrado hasta ahora. Ese niño está mal por su culpa, por la de los dos. ¿Y cuántas veces antes has tomado clases de control de cólera? Nunca lo había hecho, esta es la primera vez. ¿Nunca antes habías tenido orden de alejamiento en contra tuya? Yo reconozco, doctora, que yo he fallado, que yo fui violenta, que fui impulsiva. Yo le hice daño a mi hijo, a ella misma, inconscientemente, porque estuve en un círculo vicioso. ¿Qué están esperando? Pero yo les quiero demostrar a ella y a mi hijo que yo he cambiado. Déjala que hable, por favor. Que yo quiero estar conmigo. Ahora eres esto es lo que queremos que nos disculpes. Ustedes dos vengan acá con todo lo que tienen sobre el podio. Acérquense aquí, por favor. A ver. Mire, doctora, yo... Deja ver qué tienen ahí. A ver. Doctora, yo tengo aquí mi poder... Estoy asistiendo a unas terapias 3 veces en semana para víctimas de violencia doméstica. Le pedimos una oportunidad. Y yo tengo aquí la evidencia también de unas pruebas de dopaje que se me hicieron. Vamos a ver qué es. Tengo ya 5 veces. Él también está limpio de drogas en este momento. Aquí tiene toda su información de lo de la cólera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Ok. ¿Tú qué tienes ahí? Mire, doctora. Esto es mi evidencia de que estoy yendo a las terapias 3 veces en semana y estoy tratando de echar hacia adelante, manejando la ira, la cólera, para poder manejar la situación con mis hijos, porque yo también la amo, ella es mi hija también, y yo también quiero que ella me perdone. Aquí, aparte de toda esta información general, ¿hay algún documento? Sí, doctora, aquí tiene el documento. Es la víctima. Ok, déjame ver qué dice el psicólogo, por favor. Me da la presente como constar, Karina ha estado recibiendo tratamiento psicológico en nuestra oficina por los últimos 4 meses para el manejo de la irritabilidad e impulsividad que presenta en diferentes ámbitos, en el trabajo y cuando está rodeada por la familia. O sea que es la familia la que te causa a ti la violencia. Sí, doctora. Es la familia. Cuando estaba con él, era una pelea constante. La señora ha recibido psicoterapia individual semanalmente, a cuanto ha mostrado consistente esfuerzo en progreso psicológico, permitiendo lograr una mejoría significante en estas conductas. Yo, después que pasó el incendio, me fui a vivir con una amiga. Mi amiga me aconsejó que buscara ayuda. Y eso fue lo que hice inmediatamente porque yo quiero tener a mi hijo conmigo. ¿El niño vino? Sí. Ok. Vuelvan a su podio. Vamos a hacer un corto receso. Vuelvan al podio. Gracias. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta... ¿Alguien más tiene otro testigo en este caso? Tú. Ok. Recibimos a los testigos, conocemos al niño, hablamos con la doctora Menéndez y tratamos de tomar una decisión para el bienestar de esta criatura de 9 años de edad, que me parece a mí está gravemente afectada por el comportamiento de sus padres, que ahora quieren regenerarse, cambiar y están tomando el esfuerzo. Regresamos enseguida. ¿Y tú quién eres? Yo soy la pareja de Yarisman. El nene no quería salir, el nene no quería hacer nada. No quiero estar con ellos, quiero estar con mi hermana. Eso es violencia también. Caso cerrado. Continuamos con el perenne problema de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y las verdaderas víctimas que son los hijos. En estos casos, Yarismar viene a demandar a su mamá Karina y a su padrastro Carlos y viene básicamente a exigir la custodia de su hermanito de 9 años que lleva 5 meses viviendo con ella después de un evento, la culminación de muchos eventos de violencia doméstica que existe entre los padres del niño. Yo estoy dispuesta a enmendar mi error, doctora. Sí, pero ¿cuántas veces y además por cuánto tiempo? Si tú estuvieras en mis zapatos... Si tú estuvieras sentada aquí donde estoy yo, escuchando lo que estoy escuchando yo,
¿Cuánto tiempo tú me ibas a exigir a mí para saber que yo estaba bien antes de entregarme a mi hijo? Y ya han pasado 10 años. ¿Cuánto tiempo? Yo traté de buscar. Ponte a pensarlo en lo que yo paso al testigo de la demandante. Ponte a pensar en eso que te acabo de preguntar. Tú también. ¿Cuánto tiempo tengo que observarlo yo a ustedes para saber que de verdad ustedes están curados y ese niño no va a sufrir más consecuencias? Piensen en eso, que vamos a volver allí. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Viremi. Viremi. ¿Y tú quién eres? Yo soy la pareja de Yarismán. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu testimonio aquí? Yo llevo con ella hace 2 años. Tenemos una relación estable. ¿A qué te dedicas? Yo soy barbera. ¿Eres barbera? Sí, soy barbera estilista y me va bastante bien. ¿Tienes un trabajo estable? Sí, yo tengo mi apartamento, el apartamento es pequeño, pero tiene su cuarto, el niño tiene su cuarto, el niño está bien. O sea, el niño desde que está con nosotros es otra persona, porque yo, obviamente, ya llevo años con ella. O sea, ya yo sé cómo era la relación que había ahí entre ellos y cómo eran ellos. ¿Tú alguna vez tuviste la oportunidad de ver la violencia entre ellos? Yo estaba a veces en ocasiones. Momento, por favor. Momento, ¿qué pasa? ¿De qué discuten? ¿Y qué discuten? Ya son 10 años, ya son 10 años de abuso. Doctora, ¿qué quiere? Que el nene tome su vida y se la quite. ¿Qué necesita? Tú pudiste observar la violencia entre ellos. Ok, silencio, un momento, silencio. Sí, porque muchas veces yo estaba en el cuarto de ella o estaba por allí en la casa visitándola y se escuchaban las peleas, o sea, ya muchas veces estuve presente. Ok. Fuiste el testigo ocular de la violencia. Sí, yo he visto el cambio del nene, porque el nene antes era de que el nene no quería salir, el nene no quería hacer nada, el nene, y ahora mismo el nene yo lo llevo a la escuela, el nene hace las tareas, el nene es un niño normal, normal. Muy bien, vamos entonces a conocer al niño que pase junto con la doctora Geisha Menéndez, por favor. No quiero verlo. Atiéndeme, papi. No quiero verlo, no quiero estar con ellos. Pero tranquilo, tranquilo. No quiero estar con ellos. No quiero estar con ellos, quiero estar con mi hermana. Pero perdón, no quiero, quiero estar con mi hermana. Chico, no te pongas así. No quiero estar contigo, yo quiero estar con mi hermana. No, quiero estar con mi hermana. Eso es violencia también. Te voy a explicar. Eso es violencia también. Cuando un niño te está diciendo que no quiero, ¿cómo tú me vas a ir para arriba de esa manera? Eso es violencia. Eso es violencia. No, no lo quieres. No. Una madre, ante todo, tiene que entender el dolor de su criatura. Tiene que actuar de acuerdo al dolor de su criatura, no al tuyo. El tuyo no importa para nada. No importa. El tuyo no importa. Escúchame y mírame. No importa tu dolor. Aquí el único dolor que importa es esta criatura. Yo quiero pedirle perdón a mi hijo y a ella. Perfecto, pídele perdón. Eso no tiene nada de mal. Yo estoy tan desesperado. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Pancho. ¡Pancho! Pancho, Pancho, Pancho. Por favor, dame la oportunidad, hijo mío, que yo he cambiado. Yo quiero que estés conmigo y a la casa está habitable. Tu habitación está preocupada. Tiene su cama. Tiene sus cositas. Había mucho maltrato en esa casa. Mucha pelea. Vivían peleando. Y no me gustaba eso. O sea, tan indolente. Se daban mucho. ¿Con qué se daban? Nadie, ¿verdad? Se vivían muy nerviosa. Yo estaba asustado. En esa casa yo no podía dormir. Yo tenía miedo. Y ese mismo día llegó mi hermana y me la cogió y me llevó para su casa. Y yo me siento mejor en la casa de mi hermana porque mi hermana me cuida bien, yo veo la televisión tranquilo, como bien. Entonces, pues me siento bien allí y ahora duermo ahí bien allí. Y en la casa de mi hermana... ¿Te sientes protegido? ¿Tu hermana no pelea con su pareja? No, nadie pelea. ¿Allí nadie pelea? ¿Conversa? Sí, ahí conversa. ¿Y cuando hay un problema, cómo lo resuelven? Bueno, ahí nunca lo he visto, pero me gusta estar allí porque me siento más relajado. ¿Y tranquilo? Sí. Ok. Es obvio que el periodo de tiempo que ha estado junto con su hermana le ha hecho bien, porque obviamente le está expresando cómo se siente mucho más cómodo, protegido, con más seguridad, se siente que todas sus necesidades básicas están bien cubiertas, se siente seguro. Ok. ¿Tú entiendes que tu mamá y tu papá te están pidiendo perdón? Sí, eso lo entiendo. Perfecto. Está bien. Eso no significa que tú tienes que volver a ningún sitio, pero por lo menos están pidiéndote perdón. Eso significa que reconocen su error
y que van a intentar hacer un cambio en su vida. Por lo menos eso lo entiendes. Uh-huh. Eso no significa que tienes que ir a vivir con ellos, ¿ok? Uh-huh. Muy bien. Ahora vete que voy a resolver este caso. Ok, decisión del caso. ¿Usted recomendaría otra cosa de sacar ese niño de la casa donde está estable, tranquilo y cuidado? No, yo no, doctora. Yo tampoco. Pero antes de hacer la decisión del caso, les voy a volver a repetir a ustedes la pregunta. Si ustedes estuvieran en mis zapatos, ¿cuánto tiempo ustedes me exigirían a mí de tranquilidad, de estabilidad, de cero violencia, cero alcohol, cero drogas, antes de darme la oportunidad de yo ver a mi hijo otra vez? ¿Cuánto tiempo ustedes me exigieran a mí? No sé, de verdad. ¿Y tú? Yo le pediría 3 semanas como mucho. ¿De verdad? De 10 años de... Dios mío, es que... Decisión del caso. Te concedo la custodia legal de tu hermano. Y les exijo a los padres un periodo de 2 años de total limpieza, no alcohol, no violencia, no drogas, no peleas, antes de que considere de nuevo yo que ustedes tengan la custodia de ese niño. Esa es la decisión. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Sí pueden cortarle el clítoris a las mujeres. Ni y pues sí pueden aventarlas de una montaña y sí las pueden degollar porque no creen en el mismo Dios. Estas fotos son un poco comprometedoras. Ella cree que es artista, pero en realidad está matando a mis hijos. Para que vea de lo que le hablo. Ay, madre del verbo, ¿qué es esto? ¿Y estas amenazas que está recibiendo? Si no lo hacía con los ISIS, ¿con quién? ¿Con quién me iban a voltear a ver? Caso cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra tiene.